Después dicen que no trabas con los organizadores de carrera, che. ¿Todo bien, Iván? Estamos con Cristian Macías en pleno trabajo para acondicionar el cruce por el vado en Rally Pan de Azúcar. ¿Cómo viene todo para mañana, Cristian? Bueno, Rodo, acá estamos. Como vos me ves, transpirando la camiseta, acá estamos acondicionando el recorrido, lo que es la parte de la calle San Fernando y el cruce del río, que es la parte un poquito más compleja. Bueno, con la lluvia de anoche y el andar de las motos acá, se hacen por ahí charcos de barro, que bueno, ahora les estamos abriendo paso el agua para que pueda drenar. Y bueno, preparando acá más tarde lo que va a ser el cruce del río, que la propuesta es hacer un entarimado como para que no se mojen tanto las transmisiones, ya que es el inicio de la competencia. Sí, les pedimos que tengan mucha precaución en este sector, que si se quiere, uno de los más complicaditos. Pasen con cuidado, no van a ganar acá la competencia por cruzar el río un poquito más rápido o más lento. Así que bueno, con muchísimas expectativas, ya hay más de 250 inscriptos, más todos los que vengan hoy, así que realmente va a ser una de las mejores ediciones del Cerro Pan de Azúcar. Esperamos que el clima nos acompañe. Es lo único que faltaría, que no sea la cuarta edición continua de lluvia, sino que rompamos la racha. Seguramente que sí. Recordemos clave para que este año salga todo redondito. Horario de largada, estrictamente, ¿a qué hora es? Mira, a las 9 está prevista la largada. No vamos a tratar de no demorarla, de cumplimentar a rajatabla los horarios. Bueno, hay gente que sé que viene de Santa Fe, que me dice que viajaban a las 3 de la mañana, que si por algún percance se llegaban a demorar un poquito, obviamente que vamos a tener cierta consideración. Pero la idea es tratar de cumplir con los horarios previstos a partir de las 9 de la mañana. Mañana no se inscribe y los kits se retiran directamente aquí en el punto de largada, que es donde yo les pasé la dirección de Google Maps. Mañana no hay actividad en el polideportivo, se hace largada, llegada, entrega de premios, todos aquí en el predio. Excelente. Bueno, nos vemos mañana y seguramente va a ser todo un éxito. Saludos y los espero a todos. Nos vemos.